se cumplen ahora exactamente 10 años de su muerte. Entonces pensamos que era de obligado cumplimiento hacer un homenaje a Nacho, con esos que Nacho trabajó primero con mi madre y luego conmigo, tanto en las galerías Meta como en Álvaro Alcázar. Todas las piezas que mostramos han estado en diferentes exposiciones, como contaba, y lo que resulta, la verdad, es que es muy interesante, es que uniéndolas todas, las vuelves a ver juntas y parece que han estado pensadas solo para una exposición. O sea, que hay diferentes, de muchos años entre ellas, y tienen una conexión entre ellas increíble. Bueno, España es un país muy duro con los artistas. España es complicado. Es decir, olvida muy rápido y olvida gente muy importante. Y yo creo que Nacho, bueno, ha tenido sus cosas, tuvo la exposición en el Palacio Velázquez, y que tienen que estar más presentes muchos artistas que desaparecen y desaparecen, ¿no?